Bueno, Adrián, contanos primeramente, ¿ustedes tienen internas en lo que es la lista de concejales? ¿Por quién van encabezados a nivel nacional? Sí, bueno, cómo no. El frente que nosotros integramos se llama el Frente Más Valores, que está integrado por el Partido Unión Celeste y Blanco y el Partido Anticorrupción, el cual pertenezco y que conduce nacionalmente Leonardo Mollar. La primer candidata a diputada nacional por el Frente Más Valores es lista 501, es la ex diputada nacional Cynthia Houghton, seguida por Gastón Bruno. Y en la octava sección electoral de la Ciudad de La Plata hay una lista de unidad, como en la lista de diputados nacionales, que encabeza Leonardo Mollar, el presidente del PAC, del Partido Anticorrupción. Y en lo local, en la lista de concejales, tenemos una interna, donde estamos nosotros, por la línea anticorrupción, encabezando junto a Gabriela Seba, Walter Nievas y otra serie de distintos referentes barriales, que enfrenta a la línea de valores encabezada por Sandra Blanco. ¿Quién es Adrián Morales? Bueno, Adrián Morales es un abogado de 56 años que nació en el barrio Villa Elvira, en 3 de octubre, con una discapacidad visual que se llama nistagmo, por la cual muchos oftalmólogos pensaban que no íbamos a poder estudiar. Gracias a la ayuda de Dios y de mis padres pude hacer una carrera y recibirme de abogado. Desde ese entonces me dediqué al derecho electoral. En su momento fundamos lo que fue Nueva Dirigencia con Gustavo Vélez en la provincia de Buenos Aires, lo cual presidimos, y después trabajamos mucho en cuestiones sociales, en comedores de movimientos de jubilados desocupados, trabajando mucho en el área social, y ahora tomando como una gran carga el tema de la falta de propuestas para la discapacidad en la Ciudad de La Plata, fue lo que me motivó a aceptar la propuesta del presidente del partido, Leonardo Mollar, a que encabece la lista anticorrupción. ¿Qué es lo que se encuentra un discapacitado en la ciudad? ¿Le es difícil caminar, circular, ser parte de esta sociedad? Mira, en principio te cuento que está aprobada una ordenanza hace más de 20 años respecto a la conformación del Consejo Consultivo de Discapacidad, cosa que nunca se hizo. No solo Garro, sino Bruera y gobiernos anteriores jamás le han dado la importancia al tema. Independientemente de lo que, como bien marcás, los inconvenientes arquitectónicos que presenta la ciudad, tenemos un montón de dificultades de toda índole. Digo, un ejemplo nomás de uno de los proyectos de ordenanza que nosotros vamos a llevar al Consejo. Vos, si sos discapacitado, tenés una discapacidad visual, o como en el caso nuestro, si vos vas a una oficina pública o privada, ahora los turnos son todos por esos cartelitos con números, que nosotros ni sabemos el orden, no tienen sonoridad, y así que nosotros queremos que eso también sea con audio. Dirán algunos, qué tontería, para aquel que padece este tema y puede hasta quedar afuera de una cola, que realmente tiene que estar dependiendo, no tiene la autonomía necesaria, es un gran problema. Y bueno, después lo que pasa, no hay paradas colectivos inteligentes, no hay semáforos inteligentes que permitan también por el audio a las personas que tienen discapacidad visual saber cuándo viene un colectivo y siempre estar dependiendo de otro. Digo por experiencia propia, me he quedado hasta 2 horas esperando colectivo y sin contar aquellos que, el periodista de siempre, que te dicen cualquier cosa. Digo, no, podríamos escribir un libro con todos los inconvenientes que tiene una persona con discapacidad en esta ciudad. Adrián, yo recuerdo haberle realizado una entrevista al concejal mandato cumplido, Gustavo Luzardo, donde él proponía hace muchos años atrás, no sé si esto llegó a aprobarse, una línea en en lo que es las veredas de la ciudad, una línea donde se contemple lo que es la circulación para las personas que no pueden ver, que tengan alguna dificultad, una línea donde no tendría que haber obstáculos, una línea que se podría distinguir con lo que es el tacto al pisar, que sea distinta a las vainillas tradicionales. ¿Usted tiene conocimiento si se ha aprobado eso o si solo quedó en un proyecto? No, eso quedó cajoneado como tantos proyectos donde hubo gente realmente con iniciativa. Hay gente de La Plata muy comprometida en esta problemática que en estos momentos, por ejemplo, no,
no ocupa cargos electivos. Por ejemplo, la exdiputada Gabriela Troyano, que no pertenece al espacio político nuestro, pero realmente es una persona que hizo mucho por los derechos de las personas con discapacidad. Estos proyectos que usted me comenta nunca encuentran en estado parlamentario, ni en la Cámara de Diputados Nacionales, ni en la Legislatura Provincial, ni en el Consejo. Pero ¿sabes cuál es el problema fundamental? Yo lo encuentro en que no le dedican el presupuesto necesario. Acá en la Ciudad de La Plata el presupuesto aprobado el año pasado casi ronda los 17 mil millones de pesos. Y no hay una partida específica para tratar el tema de discapacidad. Por ejemplo, hay una partida para la casa de las mascotas. Todo bien, como digo siempre, con los gatitos y los perritos. Pero creo que las personas con discapacidad, que es el 10 al 13% de la población, merecen otro respeto. Otro de los temas que preocupa a todos los vecinos de la ciudad es la inseguridad. Que, sí. Estamos también teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho un relevamiento y digamos que en la ciudad de La Plata es no solo la capital de la violencia de género, sino también, si podemos decir tristemente y lastimosamente, la capital de la inseguridad. Las cámaras solamente que han impuesto solo sirven para saber de alguna manera quiénes pudieron haber sido los autores del hecho en algunos de los casos, y bueno, y en definitiva no sirven para prevención. Nosotros entendemos que en la ciudad hay que volver a un sistema, si bien el tema de la seguridad todos sabemos es provincial y federal, nosotros también tenemos la necesidad como ciudad, como municipio, de tener un área preventiva de seguridad que vuelva al viejo policía de la esquina del barrio, aquel que conocía a los vecinos, que conocía los movimientos, que podía de alguna manera tener conexión con los otros organismos provinciales y federales, que las cámaras ahí tienen que tener una conexión directa con un consejo central y con los distintos sistemas de seguridad que se van creando en los barrios, porque son los propios vecinos que están tratando de buscar estrategias para prevenir esto. Evidentemente, sabemos que esto tiene un anclaje en lo que es el Poder Judicial, de lo que se dice que si no se reforma la ley, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, lo sabemos, somos abogados y conocemos la problemática y hemos hecho y hacemos derecho penal. Pero no podemos desconocer que las políticas de prevención se pueden hacer. Y ya le digo, hay un presupuesto que no se destina para eso. Simplemente lo único que se hacen, se reúnen los foros para hacer catarsis, lamentablemente, y debatir respecto a los hechos acontecidos, siempre con posterioridad y nunca anterioridad, y se puede implementar en la ciudad eso. Otro de los temas es la elección de los delegados municipales. Esta es una radio que está tiene mucha llegada a lo que es la zona norte, y los problemas que siempre nos plantean nuestros oyentes, nuestros amigos, es por ahí la falta de comunicación con el delegado o tal vez la falta de una respuesta. ¿Qué opina sobre el tema de la designación de delegados, sobre si tendría que votarse por parte de la ciudadanía? Y mire, dos cuestiones son fundamentales y básicas, y no solamente tiene que ser un discurso de campaña como lo hizo Julio Garro, que proclamó los cuatro vientos en todos los debates que se presentó, de que iba a impulsar la elección directa a los delegados municipales. Hizo la ordenanza, así como lo hizo, también la suspendió por cuestiones políticas. Yo, como le dije, fui presidente de Nueva Dirigencia en el 2001, Partido Gustavo Adel, en la provincia de Buenos Aires. En ese entonces hicimos un acuerdo que se llamó Acuerdo Ciudadano, donde nos permitió a nosotros, cuando bajo el gobierno de Julio Lac, ser director de Integración Ciudadana de la Municipalidad de La Plata, cargo que ejercí durante 6 meses, fundamentalmente, y cuando empecé a recorrer todas las delegaciones, por eso digo el problema no es nuevo, me di cuenta que en aquel entonces había una caja que disponía cada delegación y su delegación para resolver los problemas de los vecinos de 2.500 pesos. Mire, para que tenga una idea, sería como que cada delegación tuviese 25 mil pesos para resolver todos los problemas de delegaciones como Sitibel, Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, Villa Elisa, la que se le ocurra. Realmente un disparate. Los delegados, hasta con este sistema, son simple empleados municipales jerárquicos, digamos, sin poder de disposición de resolver absolutamente nada. Obviamente que tiene que haber elección directa por el ciudadano platense, el delegado municipal, y como también del defensor ciudadano, que sigue siendo un negociado entre oposición y oficialismo, cómo se designa el defensor ciudadano. Una vergüenza total. Además de proponer nosotros, obviamente, una oficina anticorrupción en serio, que no puede estar representado ni por el oficialismo ni por la primera oposición, sino alguien que investigue realmente los desaguisados que se hacen en el Poder Ejecutivo. Porque si somos todos amigos, nadie controla a nadie. Por último, tema ecología.
Hay muchas quejas, por ejemplo, por el arroyo Maldonado, los vuelcos de basura o de desechos de los frigoríficos. ¿Tiene pensado hacer algo al respecto? Mira, acá son muchas obras que se prometen y ninguna se cumple. Vuelvo a decir, acá, como el presupuesto se dice siempre es la ley de las leyes, la Municipalidad de Plata no es la excepción. Usted fíjese que cuando se utilizan los recursos que son destinados para obras y los recursos que están destinados para el cuidado del espacio público, para hacer política, creemos que las cosas no pueden ser buenas, no puede tener un resultado feliz. Fíjese que en el presupuesto pasado, lo que fue toda la partida del barrido de limpieza dedicado para eso, fue trasladado de espacio público a la Secretaría de Gobierno. ¿Para qué? Para hacer política, lisa y llanamente. Hoy tenemos a la gente que hace el trabajo de barrido en las calles, poniendo, digamos, pasacalles o haciendo proselitismo, porque en definitiva los obligan, digamos. Entonces, digamos, no podemos resolver el tema de la ciudad que cada vez está más sucia. Imagínense lo que son las mega obras, más que necesarias para la ciudad, ¿quién las puede resolver? Y más sin recursos. Adrián, ¿por qué la gente lo tendría que votar? Y porque somos como ellos, porque la verdad nosotros somos abogados, vivimos de nuestro trabajo, nosotros no hacemos esto por un cargo. Nosotros nos queremos hacer cargo de lo que hacen ellos. Nosotros participamos en el 2001 de los que se vayan todos y después realmente nos dimos cuenta que no solo volvieron los mismos, sino que trajeron a sus parientes, amigos y amantes. Entonces la tarea tiene que ser completa. Que se vayan ellos, pero ocupemos los espacios nosotros. La gente común, la gente de trabajo. La que realmente cuando su esposa, como digo yo siempre a mi esposa en broma, cuando va a la verdulería prefiero que vaya al shopping. Porque realmente con lo que salen los precios de las cosas, realmente no se puede vivir. Entonces nadie mejor, acá nos han gobernado, y lo digo como abogado que soy, nos han abogado doctores, abogados, profesionales. Yo digo, acá tiene que ser secretaria de Hacienda, ministra de Economía, una mujer que sale casa a casa todos los días a ver qué son los precios más baratos. Nos tienen que votar porque somos uno de ellos, no somos los políticos tradicionales, que están pensando simplemente en ser candidatos como Santilli, como Tolosa Paz, como Manes, para hacer después trampolín para gobernador o para presidente. Nosotros queremos ser concejales porque nos interesa la ciudad, no por un dinero ni por un cargo. Adrián, ¿cómo los encuentran entonces en el cuarto oscuro? Bueno, la boleta es la lista Más Valores, 501, en el ámbito nacional, con la cara de la diputada, ex diputada, mandato cumplido, Cintia Houghton. Y después está lista 27, Unión Celeste y Blanco, como bien marcaste al principio, línea anticorrupción, con Leonardo Mollar, diputado provincial, y quien te habla, Adrián Morales, línea anticorrupción en el aspecto municipal. Adrián, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, y sabemos que esta nota es muy importante para nosotros, porque hacer un candidato de un espacio pequeño, no tenemos la posibilidad de llegar a audiencias masivas, y todos conocemos, todos los platenses conocemos la audiencia que desde ese año tiene Kiob, así que ya agradecido soy yo. Esa es la idea. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Adrián Daniel Morales, que es precandidato a concejal en la ciudad de La Plata por la lista Unión Celeste y Blanco, línea interna anticorrupción, lista 27. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y muy buena música. Por la 90.1 Keops FM. Conduce.